3 y...
En el montón de esta mañana hay una fotografía de lo que puede ser el cuerpo, de un hombre o de una mujer. Están tan mutilados que también pudiera ser el cuerpo de un cerdo. Pero estos son ciertamente niños muertos. Y esto otro, la sección vertical de una casa. Una bomba derribada a un lado. Todavía hay una jaula de pájaro colgando de lo que probablemente fue la sala de estar. Todo lo tóxico de la guerra a mí me entra por la nariz. Voy caminando por la zanja haciendo malabares. Suplico monedas con mis manos pequeñas. Lavo autos, limpio zapatos. Robo billeteras, pero soy buena gente. Un estómago vacío y una sonrisa con dientes de leche. Lluvia sin techo. Uñas con tierra, raída la camisa y las tetillas saliendo. Yo soy un elemento más del paisaje. Vuelo pega,
lo pago. No necesito visa para volar. Yo juego con aviones de papel. Soy lo que descuidó el presidente. Soy también lo que la guerra trajo. El mejor guía turístico del arrabal. Mi vida es como un circo sin payasos. Cuando cae la noche duermo despierta, o si los tiros me escupen un balazo. Soy como algo que no existe, que parece de mentira. Algo que no tiene vida pero que respira. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón es apenas una mala palabra. Thank you.
abolir la guerra. Nadie, ni siquiera los pacifistas. Solo aspiramos en vano hasta ahora a impedir el genocidio, a presentar ante la justicia a los que violan gravemente las leyes de la guerra. Y hacer impedir guerras específicas, imponiendo alternativas negociadas al conflicto armado. Segundo, hervirlo en el
ferozmente, como si fuese el último bocado que se vaya a saborear. Analia come mandarinas al sol. Victoria juega con sus muñecas. Valentín rompe las plantas con la pelota. Y allá abajo, a la sombra del tilo, en un camino casi invisible, un puñado de hormigas desarma una cigarra. Le cortan las manos dos pequeños arcoíris, dos velas tornasoladas van separándose también del pecho verde que se escapa de sus propias manos. Mientras una cabeza de ojos negrísimos mira cómo todo lo destrozado de alguna manera sigue caminando. ¿Y quién cantará por nosotros ahora, Fremolino? Valentín. Sigue rompiendo las plantas con la pelota y grita gol. Victoria deja a sus muñecas en el piso. Analia tira las cáscaras de mandarina a dulces y agrias en el pasto. I'm sure that the whole house will join me. Monótona. No, la tierra no se emborracha.
empuja con regularidad su cochecito de cuatro estaciones. La nieve, la lluvia, el granizo y el buen tiempo. Nunca está borracha. Apenas si se permite algún desagradable volcán. La tierra gira, gira con sus árboles, sus jardines, gira con sus casas. Gira con sus grandes charcos de sangre. Y todas las cosas vivas giran y sangran. A la tierra eso le da igual. Gira. Y todas las cosas vivas lanzan alaridos. Le da igual. Gira. No deja de girar. Y la sangre no deja de correr. La respuesta habitual frente a la corroboración fotográfica de las atrocidades cometidas por el propio bando. Que las fotografías son un embuste. Que dicha atrocidad no sucedió jamás. Nos veíamos una vez por semana, cada 15 días. Eran entrevistas cortas, caminábamos por la calle, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para estar juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos. ¡El silencio! Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que alguno de esos fugaces encuentros iba a ser el último. Y nos despedíamos simulando valor, consolándonos por la inevitable pérdida. Mi hija estaba dispuesta a no quedarse con vida. Era una decisión madurada, razonada, conocida por infinidad de testimonios, el trato que dispensan militares y marines. ¡Ah! ¿Quiénes tienen la desgracia de caer prisioneros? El despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método. Entonces, se hizo silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de disparar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablar en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad no me deja dormir. Ustedes no nos matan, dijo. Nosotros elegimos morir. Entonces ella, el hombre, le llevaron una pistola a la sien. Se mataron ahí, enfrente de todos nosotros. Bajo el sol. Entre las
5 y las 7 cada día, ves un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó, el compañero cae. Y ni la mueca de dolor se le puede arrancar, ni el nombre, o el rostro, o los sueños con los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer. Nací en una familia de artistas. Mi padre era comediante y mi madre trabajaba en producción. Yo nací en 1990, la guerra entre Irán e Irak terminó en 1989, después en 1991 comenzó la guerra del Golfo. Mi padre es sufí, una secta del Islam. Ellos creen en la espiritualidad, creen en Dios, pero no le tienen miedo a Dios. El ejército de Estados Unidos comenzó a bombardearlos. Metieron la mente de la gente de Irak en una caja. La gente cambió, la mentalidad cambió, la actitud cambió. Mi familia llegó a Bagdad en el siglo XII. La primera revolución negra se produjo en Irak en el siglo XIII. Todo el mundo comenzó a lastimar al otro. El dinero perdió su valor. El salario de un maestro valía lo mismo que una docena de huevos. Mi familia consiguió la ciudadanía y la tierra donde trabajaban, es que antes de eso eran esclavos. Sin embargo, las bombas que vos ves en televisión vuelan sobre nuestras cabezas. Oscuridad. Mi apellido M-O-P-K. Boneca es el nombre de un tambor. Nosotros trajimos estas costumbres desde África. Música y tambores. Podés acostumbrarte a las imágenes, pero el sonido es horrible. La guerra no es algo nuevo para nosotros. Guerra, 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 ya, fin. Desde el siglo XII y antes, hasta ahora. Música, 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 música. Yo nací en una guerra. Luego otra guerra. Luego otra guerra. Guerra desde 1989 hasta 2003. Después, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, guerra civil. Crearon mafias por todas las zonas, mafias que se peleaban las unas con las otras. 2008, 9, 10, autos que explotaban por todas partes. Muerte sin razón. 2013, 2014. ISIS empieza a atacar. 2017, 2018. Esto no termina nunca.
Fini padrás misma, señor. Nerongarron, Gensael, Engumbi. Menga yaka Boraxka, Anga Pashael. Menga Bolos, Chite, Denki. Gor Mahana Luyenga, Dos Jope. Kambutse, Kazangope. Kambutse, Kazangope. Migutsae, Hayor, Ori Mernevik. Migutsae, Hayor, Ori Mernevik. En fin, hablaba sobre la guerra. Ya habían tirado la bomba y no había posibilidad de que pudiésemos escapar. Todos íbamos a morir en 10 minutos, o quizás en 20, o puede que al otro día. Eso hace la diferencia cuando no hay esperanza. De repente... a 500.000 muertos y desaparecidos, alrededor de 2 millones de argelinos
fueron enviados a campos de concentraciones franceses. Se calcula que en la guerra de Vietnam, entre 1965 y 1975, murieron entre 3,8 y 5,7 millones de personas. Entre 1975 y 1979, Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, asesinó a 2 millones de personas en la guerra de Camboya.
por extranjeros. Los compatriotas que vienen con ellos para disfrazar todo esto de guerra civil no son más que traidores. Los odio. Y que Dios me condene, hermana, pero no puedo amar a los enemigos. En cambio, Dios parece quererlos porque deja que los masacren y denigren. Porque, contésteme, déjeme que odie a los enemigos. Me asombraría mucho que usted pudiera quererlos. Los torturan muy cerca mío. Deja la puerta abierta para que los oiga. Las descargas en el patio, las oyes. Tócame el corazón y vas a saber que lo que tengo es bueno. Hay una ventana alta en mi celda. Tiene rejas, da un patio. No alcanzo, pero oigo fusilar ahí. Y lo peor son las parodias, todas las órdenes, los cerrojos que se alistan en el lugar de la última bola de fuego, una carcajada. Algunos gritan pidiendo piedad, se convierten en bestias humilladas. No solo los torturan, destrozan y matan, también los denigran. ¿Dónde estaban esa mujer y los que se divierten torturando y matando? ¿No nacieron de pronto como un hongo inmundo generado por la invasión? Estaban ahí, pero no los veíamos. Son compatriotas, Úrsula. Dios quiso que yo viese y escuchase esta realidad. Este horror existía antes, pero no los veíamos. ¿Por qué no sabíamos que ellos existían? La conciencia del sufrimiento que se acumula en un selecto conjunto de guerras sucedido en otras partes es algo construido, sobre todo por la forma en que lo registran las cámaras. Resplandece. Lo comparten un montón de personas y luego desaparece de la vista. A diferencia del registro escrito, la fotografía tiene un único lenguaje y está destinada en potencia a todos. Mañana ya no existiré. Las ejecuciones suelen ser a las 6 de la mañana, pero te escribo para que sepas que mis opiniones no han cambiado, tampoco he solicitado ningún perdón, ya que no he cometido ningún crimen, solo he servido a mi clase. Quien crea que con esto no hemos conseguido nada, no es verdad. Cada uno a sus puestos, esa debe ser la consigna. Nuestra tarea es muy dura, pero es la más importante de todas. Liberar a la humanidad de los opresores. La vida no tendrá ningún valor hasta que esto se logre. Si no tenemos esto presente, toda la humanidad se hundirá en la barbarie. Tú eres todavía muy joven, pero es necesario que sepas cuál es tu lado. Sé fiel a tu clase y tu padre no habrá padecido en vano su cruel destino. Cuida a tu madre y a tus hermanos. Eres el mayor, debes ser sensato. Saluda a todos, tu padre que los quiere. ¡Me desbordé! No preví lo que escribí en un artículo sobre la ciudadanía. Mi contexto me convirtió en una estatua de sal durante todo el mes en el que debía escribir. Así fue mi circunstancia y no mi condición de homosexual lo que me petrificó. Quizás mi circunstancia dependa de mi condición, y al revés, no encontraba agua caliente que me deshiciera, que me volviera a amar, que aunque contaminada,
espacial. Las distinciones espacio-tiempo. Cuerpo, cultura, narrativa, periodismo, vida. Se desdibujaba. Mirna me dijo que durante la búsqueda de los cuerpos de sus hijos, las rastreadoras del fuerte se hacían dos preguntas que no sabían responder. ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Dónde residen cada una de las violencias que me hace llorar? Lo diré, el por qué se me escapa. Sin embargo, no son esas las preguntas que me hacen actuar, que me hacen escribir, sino ¿cómo frenar la violencia? ¿Cuáles son las alternativas? En 1982, durante la guerra de Malvinas, murieron 649 soldados argentinos. El Estado no tiene cifras oficiales, pero hay afirmaciones de que fueron 423 los excombatientes que se quitaron la vida luego del conflicto. Entre 1980 y 1989 se produjo una guerra entre Irán e Irak que arrojó un saldo de entre 500.000 a 1 millón de muertos, 2 millones de heridos y 400.000 desplazados. La guerra de Golfo sucedió entre 1990 y 1991. Entre Irak y una coalición de países liderada por Estados Unidos. Dejó un saldo de entre 20.000 y 35.000 soldados iraquíes muertos y más de 75.000 heridos. Más de 1.000 víctimas civiles fallecieron en Kuwait y 3.664 en Irak. La guerra de los Balcanes, que sucedió entre los años 1991 y 1995, se cobró 130.000 muertos. Alrededor de 2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. La Segunda Guerra del Congo, Gran Guerra de África, tuvo lugar entre 1998 y 2003. El conflicto tuvo un saldo de 5.400.000 personas y la mayoría fueron muertes por hambre o enfermedades prevenibles y curables. Se estima que la guerra de África en 2021 ha muerto aproximadamente. Thank you.
1, 2, 3 y... Comenzarán despacito a olvidarlos y a confundir sus nombres.